Y aquí estamos, que hemos llegado. Miren esto, impresionante. Aquí no saben qué es esto. Adivinen, adivinen. Sí, son unos edificios. De hecho, bueno, las personas que están ahí están como que ahora mismo estáticas, pero ya sabrán por qué. Bien, este muro que está aquí, este muro es especial, ya que es uno de los murales más grandes en toda Europa. Por lo menos un tamañito ahí de, miren eso, hasta que parece un edificio de verdad, pero en verdad solamente es un muro. Un tamañito y aproximado de unos 1200 metros cuadrados por allí, uno de los más grandes. Imagínense tener uno de estos. Para traerlos en contexto, este muro fue pintado por Cité de la Creación en 1987. Y lo más curioso de esto es que con el pasar de los años, este muro lo van envejeciendo. Sí, lo van envejeciendo de una manera muy particular. Por ejemplo, miren, aquí tenemos a este señor que cuando fue pintado este muro en 1987, él era un niño, o sea, un niño que llevaba su bicicleta. Y ahora, en el año 1997, fue que la actualizaron. ¿La actualizaron cómo? Pues simplemente ya dejó de ser un niño. Ahora es un hombre mayor, adulto y con responsabilidades. Y lo mismo sucede aquí. Por lo menos en 1987 no habían estos tipos de vehículos. Hay un camión que aquí debería haber un vehículo. Lo que también se aprecia es el cambio que sufren los barrios con el pasar del tiempo. Y esto es lo que se ve. Miren, aquí por lo menos tenemos esta galería de arte, pero básicamente cuenta la historia de cómo todo esto empezó. Aquí está. Supongo que en el año 1987 o poco antes, pues 1986 para ser exactos, dice. No había nada, era simplemente un muro, tal cual. Luego empezó la primera obra, Le Mur de Canut, 1987. Y ahí sí se ve, miren, un poquito de cosas ahí ya de la época, cosas, no sé, ochenteras y eso. Aquí debería haber un señor, aquí hay un gato. Lo que me parece curioso es que este señor está como que mirando a estos niños de acá. Y ahora, esta es la actualización de 1997. Ahora, la última actualización es esta, la del 2013, miren. Aquí está. Aquí debería estar el niño con el muchacho y la bicicleta. Y solamente está el señor y la bicicleta. Y aquí está el señor con un gato, pero el gato era diferente. Y aquí ya no hay un camión, ahora hay un vehículo. Hasta inclusive nacieron o salieron plantas del edificio. Cosas que no habían en la actualización de 1997. Que es esta que se ve aquí. Aquí el buen amigo, el hombre y su bicicleta. Miren, lo más impresionante de esto es que aquí no estoy ni siquiera muy lejos en cuanto a un metro de distancia. No sé, pero pareciera como que si estuvieran pintados como a escala. O sea, unas personas de tamaño real, ¿no? Pero a medida que te vas alejando, hay algo curiosito por aquí. A las escaleras pareciera, pero pareciera, que te da esa sensación como de, no sé, qué sé yo, como que de profundidad. Así como que, o sea, de verdad hay una escalera. Entonces esa sensación es como que, wow. Desde lejos yo lo vi y yo dije, ok, ese es el mural. Yo sabía que era el mural. El realismo aquí de esta obra de arte, wow, la verdad que está muy, muy impresionante. La última actualización de esta obra fue en el 2013. Y bueno, hay
pueden haber, qué sé yo, algunos detallitos, como por ejemplo, pudiese ser así, que le hayan agregado más vegetación a esta sección. Y bueno, esas pueden ser las cositas que hayan cambiado. Por lo menos esta cedería, con el pasar del tiempo, ha cambiado su infraestructura interna. La verdad que está bastante, bastante interesante. Y ante toda esta majestuosidad de esta pintura, la más grande de Europa, pues, ¿qué representa? ¿Qué significa? O sea, tiene que haber alguna razón, algún motivo. Bien, este muro pintado representa la evolución de aquí, de los habitantes del distrito de Croix-Rousse. ¿Qué significa Cruz Roja? Que es más bien el distrito de Canuts, así, tal cual. Y los Canuts son los trabajadores que trabajaban la seda por allá por los siglos XIX, o sea, bastante tiempito. Y bueno, esta área se dedicaba a eso porque había mucha seda, era el paso de la seda, se comerciaba con seda, se trabajaba con la seda. Básicamente, esa era toda la fuente de ingreso aquí. Puedo decir que me ha encantado esto, tiene bastante historia, está muy muy interesante, los mínimos detalles, el envejecimiento de todos. Así que yo espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado súper súper bien maravillándose de esta obra de arte, al igual que yo, y también de la isla que acabamos de ver no hace mucho. Así que sin más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo con otro video en otro lugar distinto. Yo soy Alcam, aquí te puedes suscribir, acá te puedes ver el video anterior y un videito ahí que dice YouTube que es la mejor opción para ti. Y como dicen los franceses, au revoir mes amis.